Nuestra atención es caprichosa, en todos los casos, la nuestra atención le gusta buscar eh, rendijas por las que escabullirse para mirar cosas más interesantes, Estímulo. ¿no? Nos vamos. Uh -huh. Eh nos vamos eh, en 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 estado en, en el mundo anglosajón se habla de la mente vagabunda, porque hay algo así, ¿no? Todos nos distraemos todos, y el que diga que no se distrae, pues es porque tiene la constitución psicológica de una estatua que está siempre mirando fija al mismo punto. La diferencia Con respecto a la, a la capacidad atencional, es que unos, al darse cuenta de que se han distraído, vuelven a lo que estaban haciendo y otros se llevan, dejan llevar por el flujo de la distracción. Ahora bien, hay personas que cuando van a ver lo que pasa, pues eh, responden, miran otras cosas, de aquí van para allá y cuando vuelven al trabajo que estaban haciendo ha pasado dos horas. Y personas que miran a ver lo que pasa pero vuelven inmediatamente. La atención es la capacidad de retorno. De la capacidad de retorno inmediato a ¿no? lo que estabas haciendo. ¿Y cómo, cómo hacemos si yo veo, pues a mi hijo le cuesta mantener la atención o se distrae? Necesito ayudarle a que trabaje en ese volver. ¿no? ¿Y cómo puedo hacerlo yo como madre? Tenemos recursos, podríamos decir que son los recursos más propiamente humanistas de la educación de la atención, que han sido la música. Es uno de, las, de los instrumentos, creo yo, más poderosos de mantenimiento de la atención y de retorno, porque si estás tocando algo y te has ido, que te vas también, enseguida ves que tienes que volver. Las matemáticas han sido un fenomenal método de educación, de educar la atención. Ese trabajo de plantear hipótesis, analizar vías de resolución, etcétera, etcétera, las matemáticas en sí misma y después, la lectura lenta, y yo subrayo lo de lenta, porque es ese, ese, ese hábito de eh, reducir el foco, de ese foco amplio que te, que del gran angular, con el que nos movemos por la vida y que es bueno en la vida tenemos que movernos cuando salimos a la calle con un gran angular y así podemos estar atentos a si nos llaman el teléfono al escalón al coche que viene por allá a la nube que hay, mil cosas necesitas un gran angular pero el estudio necesita reducir el objetivo concentrarte en eso y eso hay que habituarlo hay que habituarlo porque no venimos de serie programados para mantener la reducción del objetivo